Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla. Yo soy Alex y hoy os traemos el capítulo 18 de la segunda temporada de Gravity Falls. Y pedimos 300 likes y 30 comentarios para seguir trayéndola al canal de YouTube. ¡Hola! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Qué miedo! ¡Ven, engañaste a Mabel! ¡Esto es malo! ¿Y Mabel qué? ¡En serio, es muy malo! ¡Chicos, tenemos un problema! ¡Oh, Dios! ¡Se levanta el ojo! Atención, marionetas de 5 sentidos tridimensionales y de corta vida. Por millones de años estuve atrapado en mi putrefacta dimensión, esperando un nuevo universo del cual poder apropiarme. Mi nombre es Bill, pero pueden llamarme su amo y señor de toda la eternidad. Les presento a la banda de delincuentes interdimensionales y pesadillas a los que yo llamo amigos. Hola 8. ¡No! El ser cuyo nombre no debe decirse jamás. ¡Qué rayos! ¡Sandar! Y también están dientes, cerradura, estorbón, formador, papiral, mi cuerpo chupete y estos sujetos. ¡Es nuestro pueblo ahora, chicos! ¡No! ¡Ay! ¡Eso no quería! ¡Óyeme! ¡Vil triángulo de otra dimensión! ¡Como entrante! ¡Les ordeno a ti y a tus amigos! ¡Que se larguen ya de aquí! ¡Sí! ¡Las cosas de un ojo son raras! ¡No nos gustan! Bueno, bueno, ¿y lo dices tú? ¡Qué ironía! Yo quisiera decir, como rico capitalista, que le doy la bienvenida a Rey Tirano. Tal vez pueda ser uno de sus... ¡Ay, no pende! ...del apocalipsis. ¡Papá! Ahora no, cariño. Los adultos hablamos. Oh, nunca tomo buenas decisiones. En lugar de eso, ¿por qué no cambiamos las funciones de los agujeros en tu cara? ¡No! ¡Hola, qué feo! ¡No, Perlín, qué turbio! ¡Dorland! ¡No! ¡Mi adorable oficial Dorland! ¡No, no! ¡Es hora de una linda reina! ¿Qué está pasando? ¡La pareja del anime! ¡Ja, ja! Del anime. Perdón, la caricatura. ¿Por qué no? ¡Unas burbujas de pura demencia! O sea, puede hacer cualquier cosa. ¡What the fuck! ¡Esta fiesta no tiene fin! ¡El tiempo ya no existe y nada tiene significado! ¡La existencia está invertida y yo soy el rey supremo! ¡Es un dios! ¡Bienvenidos todos al raro Magedón! ¡Vámonos! ¿Y el opening, no? A ahí ver, está. Dijeron que el opening era diferente. Vamos a venga. Ver. ¡Oh, oh! ¡No! ¡Qué turbio! ¡La se viene la destrucción! ¡Oh, qué asco! Es como una película de terror. Bola 8. ¡Tipes ese, Mabel! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Qué guay! ¿Qué ponía? Regreso. Dice. Ponía no convoques. Aquí, no aquí. No puedes aquí. Confiar en no, mí. No convoques a nadie bajo ninguna circunstancia. ¡Ostras! Bien avisado que lo tenían. Mola muchísimo la opening. ¡Buah! El opening está bonito. Muy chulo. Lo han hecho súper turbio. Encima con la canción también la distorsionaron sí, y todo. Sí, está muy bien. No esperaba, me gusta. Le voy a poner un 10 al opening. Bueno, así sí. Es como termina el mundo. No con un bang, sino con un bubu. El raro Magedón. Por favor, Ford, dime que tienes una solución. Ostras, todas las bestias. Me da miedo. Estamos escapando, ¿no ves? La grieta se destruyó. El mundo de Bill está invadiendo el nuestro y cada minuto sus poderes se hacen más fuertes. ¡Mabel! La grieta debió abrirse dentro de su mochila. Debe estar en peligro. Debo ir a buscarla. Mabel ya no está. Si supiera que fue Mabel. ¡Mabel! Dipper, óyeme bien. Encontraremos a tu hermana, pero antes hay que detener a Bill. Si lo devolvemos a la grieta de donde vino, tal vez podamos detenerlo antes de que su locura se expanda por todo el mundo. ¿Estás seguro de que vencer a Bill sea posible? No. No estoy seguro, pero ser un héroe significa pelear aun cuando todo parezca claro. Imposible. ¿Quieres seguirme? Vamos, Dipper. Bien, porque es a donde iremos. Oh. Oye, tal vez debamos entrar. Se viene una aventura peligrosa. ¡Qué miedo! ¡Oh, abuelita! ¡Una marea de demencia acaba de inundarnos! Oh, Sus, qué imaginación. ¡Oh! ¡Te convertiste en un sillón!
tomas asiento y te relajas. ¿Por qué la abuela sí y sus no? ¡Y de mis amigos! Yo estaré bien. Ve a ayudar a los otros. Cuando el universo esté averiado, solo un técnico podrá repararlo. ¡Voy por ustedes, amigos! ¡Ay, pobrecita! ¡Ah! A dormir. ¡Hey! ¡Suficiente, Gompers! ¡Es hora de expulsarte de esta propiedad para siempre! ¡No! ¡No les afecta! ¡Ah, pero a él no le afectó! Ahora que lo pienso, mejor voy a correr como un cobarde. Analizaré sus pinturas con dedo. Bonito. Lindo. Turbio. Venganza. ¿Esto es de alguien que se reinsertará en la sociedad? Gideon no es valorado en su época. Ojos blancos, está sonrojándome. Gideon logra que la prisión valga la pena. Me cago en todo. Todo lo defienden. Los tiene comprados. Ya está. Hora de escapar. Así es. Él se puede salvar porque se lleva bien con Bill. ¿Lo consiguió? ¿Están listos para provocar el caos? Ahí están. Ah, mi desestabilizador cuántico. Esperé mucho tiempo para poder usarlo. Tenemos solo una oportunidad para disparar. Quieto. Quieto. ¡Corre! Sí. ¡Ya! ¡Estoy vivo! ¡No! ¡La única oportunidad! Y encima se regenera, o sea, no le hubiera hecho nada. Yo que pensé que este día no podría ser mejor. ¡No, tío Ford! ¡Dipper, toma mis diarios! Oye, conozco una forma más de vencer a Bill, ¿es? ¡Oh, no! ¡Dipper, corre! ¡Abajo! No creo, no lo creo, no lo creo. ¡Espera una eternidad para charlar contigo cara a cara! Amigos, este Armagedón no sería posible sin la ayuda de nuestro amigo. ¡Denle un aplauso a Seis Dedos! Este cerebrito es quien construyó el portal en primer lugar. No te pongas mal, Forzi. No es tarde para unirte a mí. Con ese dedo extra encajarías bien con mis fenómenos. No esperes jamás que me una a ti. Conozco tu debilidad, Bill. Ah, sí, y yo un acertijo. ¿Por qué el anciano hizo esto? ¿Esto? No me lo creo. Y no le dijo. De y no le dijo cómo podía vencer a Bill. ¡Ya basta! ¡No! ¡Regrésame a mi tío! ¡O verás! Oigan, ¿no es esto interesante? Mi vieja marioneta volvió por un bis. ¿Crees que vas a detenerme? ¡Adelante, país niño! ¡Muéstrame tu poder! Yo... ¡Hazlo, niño! ¡Haz algo brillante que me venza ahora mismo! ¿Qué se te ocurre, país niño? ¿Qué? ¿Si todo qué? El mundo espera, hazlo. ¿Si aquí de forma física? No, tiene que haber alguna otra manera. ¡Eso es! ¡Los diarios! ¡Esto le pasa a los héroes en mi mundo! ¡No! ¡No! ¡Los diarios! ¡No me lo puedo creer! ¿Ahora, cierto? ¿Quieren recordarte por qué No. ¡Para enloquecer! ¡Sí, cierto! ¡Fiesta VIP en la Temorámide! ¡Y Bola 8 dientes ganaron un refrigerio! ¡Cómense al niño! ¿Eh? ¡Ostras! ¡Cómense al niño! ¡Pues dementes! ¡Vayan! ¡Sí que son monstruos! ¡Dinero! ¡Mujeres! ¡Arrasando! ¡Oh, sí! ¡Dinero! ¡Mujeres! ¡Arrasando! ¡Oh, sí! ¡Arrasando! ¡Qué loco! Estaba en la rola. Oye, ¿vas a comértelo o qué? ¡Ah, sin dudas! ¡Comámoslo! ¡La página de Bill! De este extraño hecho cataclísmico que algunos llaman... Aunque Stan hizo una fotocopia de uno de los diarios, ¿te acuerdas? No me acuerdo. Que se lo había dado a Dipper. Y hoy almorcé una rata.
Voy a ver si... Hasta ahora evité ser capturado, pero no te encontré ni a ti ni a Stan por ninguna parte. No sé si logras oírme, pero estés donde estés, pase lo que pase, voy a encontrarte. Cada vez se pone peor. ¡Claro! ¡En el centro comercial! ¡Hola, May! ¡Hola, qué turbio! ¡Señor! ¡Oh, no! ¡Hey! ¡Hey, tú! ¡Hey, quiero hablar contigo! ¡Quiero hablar contigo sobre meterte en mi boca! Creo que querrías entrar aquí. ¿Se parece mucho a Ford? Hey, ¡estoy hablando contigo! ¡Sí! ¡No tienes que hacer tanto escándalo por esto! ¡Hola! ¡Hola! ¡No, corre! ¡Estás ignorándome! ¿No sabes que es algo realmente grosero ignorar a alguien de este modo? No hay nada. ¡Ah, todo destruido! ¡Mabel! ¡Área de comida! ¡Ah, unos nachos! ¡Eso es una trampa! Los últimos nachos de la tierra. ¡No! ¡Ya sabía! ¡Los nachos me atraparon! ¡Eh, Wendy! ¡Se transformaron en una especie de monstruo árbol! Es solo camuflaje. Mi papá nos obligaba a entrenar para el apocalipsis durante las fiestas. Es bueno que la paranoia dio sus frutos. ¡Genial! ¡Carne fresca! Déjame ayudarte con eso. Ahora que diga, lo voy a cocinar. Me alegra tanto encontrarte. Pensé que todos habían desaparecido. ¡Ey, ey! Tranquilo. Nos tenemos a nosotros. Y a Toby decidido, a quien confundí con un monstruo. Créalo o no, en el hombro tengo una flecha. Ay, no debemos estar una flecha. Tanto tiempo. Te mostraré mi escondite. No estaría mal que quedaran ellos dos. Para sobrevivir al mundo apocalíptico este. Jugábamos verdad o reto en el cementerio cuando empezó. Los ojos congelaron a Nate, Lee, Tambry y Thompson. ¡Ostras! Robbie por poco escapa, pero se detuvo a tomar una selfie. ¿Qué pasó contigo? Estaba peleando con Mabel cuando todo empezó. El tío Ford me pidió que fuera su aprendiz después del verano. Pero significaba no volver a casa. Significaba crecer sin Mabel. Oh, vaya. Mabel no lo tomó muy bien y huyó hacia el bosque. No quería ni mirarme a los ojos. Ay, fue triste. Vamos, tomemos aire fresco. Toby, vigila el campamento. No me llames Toby, por favor. Llámame Temerario. Sassy Girl. Qué buena versión. Pobrecito, con tal ilusión fue. Vaya, esas viejas canciones de los grupos heavy metal tenían razón. No sé, yo creí que superaría lo que fuera. Pero esto, los diarios destruidos, Ford capturado y no encuentro a mi familia por ninguna parte. Bill mismo lo dijo, no hay lugar para los héroes aquí. Perdimos. Stan y Sus están en la cabaña, ¿no? No acaba. Venciste a Bill dos veces. Están por lo menos. ¿Por qué sería diferente esta vez? Porque antes tenía a Mabel. Entonces tienes que recuperar a Mabel. Te digo que le hace mucha falta a Mabel. He visto cosas increíbles, pero nada tan increíble como tú y tu hermana. Ajá. No sé si es pura suerte, o el yin y el yang, o lo que sea. Pero cuando ustedes trabajan juntos, no hay nada que no puedan lograr. Exacto. Tienen que prepararse, planear algo y salvar al universo. Pero ¿cómo voy a encontrarla? Ahí está. Esa es. ¡Sí! ¡Ahí está Mabel! Ah, está pues allí, sí. Lo sé. Wow. ¿Eso es percepción de gemelos? No, no tenemos eso. Pero sí algo que hace que nuestras alergias empeoren al mismo tiempo. Mabel nos necesita. ¿Cómo saldremos de aquí sin que nos atrapen? Yo tengo una idea. ¿Por abajo? ¡Ostras! ¡Tienen un fiestón! ¡Están de fiesta! ¡No! ¡Qué mal! No va a quedar ningún humano. Cuando termine la fiesta comenzará. ¡Pase dos! ¡Abran! ¡Es la policía! ¡La policía del tiempo! ¡Oculten la bebida! ¡Dejen que hable yo! ¡La policía del tiempo! ¡El bebé! Ha violado las leyes del tiempo y espacio y se apoderó del cuerpo de un oficial del tiempo. ¡Mi cuerpo es un templo! ¿Cómo te atreves? Oye esto, clave. ¡Ah! ¡Bebé tiempo! Si tu intromisión en esta dimensión continúa, podría destruir la fibra misma de la existencia. Ríndete ahora o enfrenta mi capricho. ¡Oh, no! ¡Un capricho! ¡El berrinche! ¡Sí! ¿Qué te parece esto? ¡Bum! ¡No! ¿Qué dices? ¡Oh, vaya! ¡Acabó con el bebé tiempo! ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Tan fácil? ¡Oh, vaya! ¡Esto va de mal en peor! ¡Evasión del tiempo fuera! ¡Mi
¡Lo escapó antes de poder comerlo! ¡No creo que podrá causar problemas! ¡Sí! ¡Problemas con la burbuja de Mabel! ¡Ah! ¡No me preocupa! ¡Tengo a alguien a cargo de esto! ¿A quién? La verdad no lo sé. La tienda de autos usados. Autos gratis esperando ser encendidos. ¿Aquí de? Tendremos que buscar a Mabel. Me pregunto si tendrán un tanque. Siempre quise conducir uno. Pero van a llamar mucho la atención. Abandonado. No, un aromatizador. Al fin no leeré como persona. Lo tengo. Necesitarán más de un dardo para evitar que yo... Oh. ¡Oh, no! ¡Tony! ¿Era Tony? Nunca puedo recordar su nombre. Vaya, vaya. Creo que tenemos un par de rebeldes de a pie. Son humanos, ¿no? Son humanos. Sí. No tienen vehículo. Oigan, guerreros de los autos usados. Solo queremos llegar a la burbuja este. La pelea no es con ustedes. Oh, pero aquí es donde te equivocas. Las manos donde pueda verlas. ¿Y si quién es? Amigos no irán a ningún lado. ¿Ustedes? ¿Amigos? Espera. ¿Gideon? Soy el comisario. ¡Qué rabia! Con razón dije, ¿y quién es esta gente? ¿Ya nos presentaron? ¿Me das agua, porfa? Era lo que faltaba. Claro, estos son los presos. Están en una cubeta de 3 kilos de problemas fritos. Ojos blancos, escupidera. Wow. Es Gideon. Y se volvió muy campestre. Mi viejo amigo. Como siempre. Pensó que podría tratar de rescatar a Mabel. Así que me nombró amo de estos páramos y guardián de la burbuja. Mi dulce. Te dije que era el guardián. Está atrapada dentro y yo se tengo la única llave. Atada alrededor de mí. Yo no lo llamaría cuello, sino esta bolsa de grasa bajo mi cabeza. Gideon, no tienes derecho a retener. ¿Habla de su barriga? Bill me lo explicó con mucha claridad. Su destino siempre fue ser mía. Y ahora que la tengo en una jaula, aprenderá a amarme. Tengo una eternidad para esperar. ¡Uf, qué rabia! ¿No la puedes superar? ¿Quieres a nuestros amigos al calabozo de Bill? ¡No! ¡Ey! Esto no va a funcionar, Gideon. ¿Y por qué no? Porque después de quebrar a ojos blancos y robar la llave de tu cuello... Yo voy a usar tu cabeza como adorno de pantufla, ¿has entendido? Eso lo quiero ver yo. ¿Qué te hace pensar que eras eso? Porque soy una invencible leñadora. ¡Ojo! ¡Ojos blancos, mi secuaz amigo! Mi secuaz amigo dice que pende. ¡Apártense! ¡Apártense todos! ¡O lo haré volar! Eso, llévatelo. Jamás se saldrán con la suya, ¿me oyes? Lo odio mucho a Gideon. ¡Ya lo hicimos! Tranquila, le lo saco. ¿Eh? Tranquila. Eres la persona más cool que conozco. Ya lo sé, niño. Después me lo dices. ¡Tras ellos! ¿Quieres tu asiento de bebé? Sí, por favor. ¡Uf, qué rabia! No dejaremos que alcancen a Mabel. Que alguien me calme, por favor. ¡Autos usados, andando! ¿Pero autos usados o autos modificados al 100%? Es que son autos usados. Porque vendían los autos usados. Pero eran autos normales. Pero los modificaron. ¿Ya te dieron tu licencia de conducir? Definitivamente no. ¡Ostras! Ese señor tiene hambre. Venga, pa' dentro. Para calmar la gula. Recuérdame por qué encarcelas a tu novia en una jaula burbuja. Nosotros, los prisioneros, convertidos en guardias. Ella me ama, solo que no lo sabe aún. Ahora basta de filosofía. Mentira, la estás obligando. ¿Por qué nadie se da cuenta de que Gideon es malo? Porque son malos también estos. ¡Cuidado! ¡Rodea el campo de burbujas! ¡No lo rodearemos! ¡Sujétate! ¡Hay que atravesarlo! ¿Qué es lo que hay allí? Alguna razón quisiera comer gusanos ahora. Está bien. Comer gusanos por al sur. ¡Qué guay! ¡Que entre el otro, por favor! ¡Otro! ¡Otra! ¡Ahí va! ¡No! ¡Oh, no! ¡Qué bonitos! ¡Horrible! ¡Aquí viene otra, amigo! ¡No lo esperaba! ¡En forma humana! ¡Esta era más chula! ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Qué chulo! ¡Qué honor salir aquí en una escena de Gravity Falls!
¿Verdad? Esto es... Bueno. Se la han currado muchísimo eso de las bolas estas. Falta total de experiencia al volante, no me falles ahora. No llegamos. No llegamos. Sí, 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 sí. Perfecto. Aguantan los coches usados. Mabel, por poco llego. Son el creador y su hermana la versión real. ¡Ojo! No me digas. O sea que el creador de Gravity Falls es él. ¡Sus! ¿Sus? El técnico del apocalipsis a su servicio. Me falta Stan. Falta Stan. Vagué por las planicies como un bandido ayudando a extraños. Ese no es el creador. Ah, ¿no? Mí ahora. ¿No? Déjame ver tus heridas. Lo bueno es que tu brazo ya está mucho mejor. ¿Y qué es lo malo? Lo malo es que estamos rodeados. Ay, no. Les digo que por un segundo pensé que iban a derrotarme. Pero este ya no es su Gravity Falls, amigos. Aquí yo gano. ¿Alguna idea? Los murciélagos de Bill están llegando para llevárselos. ¡Mabel es mía ahora! ¿En serio? Bueno, sí, la tengo prisionera. Ergo, Mabel es mía. Gideon, óyeme. Si aprendí algo este verano, es que no puedes obligar a alguien a amarte. Ay. Lo mejor que puedes hacer es esforzarte por ser digno de ser amado. ¡Oh, soy digno de ser amado! No. Prisionero, no lo va a convencer. Pero Mabel no, porque eres egoísta. Pero puedes cambiar. Bill cree que no hay héroes en su mundo, pero si trabajamos juntos y resistimos, podemos vencerlo. ¿Quieres ser el héroe de Mabel? Ojo, algunos presos están convenciéndose. ¡Qué locura! ¿Sabes lo que Bill me haría si eso pasara? ¿Qué? ¿Le temes a Bill? No, es que... es complicada la situación. Mira en tu interior, Gideon. Si todo esto es por Mabel, pregúntate cómo querría Mabel que actuaras. Vamos. Sería muy épico que trabajaran juntos. Dipper, ¿le contarás lo que hice? Desde luego. Espero que tengas razón sobre esto. Chicos, nuevo plan. La pandilla de Bill vendrá en unos segundos. Pero no voy a dejar que este torpe triángulo sea mi guardián. ¿Están listos para una pelea de reclusos a la antigua? Uy, se viene. Pelear con niños aburre. Es mejor pelear con un dios del caos. Sí. ¡Prisioneros! ¡Andando! Esto va a ser genial. Y yo que pensé que iba a tener que pelear. Pobre Sus. No olviden, chicos, es una seta burbuja diseñada por Bill. Debemos prepararnos para lo que podamos. Es muy grande, ¿no? Lo que fuere, lo haremos juntos. Por Mabel. Por Mabel. Por Mabel. ¡No! Continuará. Cago en todo. A ver qué sale. ¿Quiere entrar a mi boca? No, ahorita no, gracias. Muy hambriento. Hay un monstruo muy hambriento aquí. Agradecería mucho que alguien, usted señora. No, no, yo no. Entrar a mí. Nadie. Ah. Hola. Hey, señor. Falsa alarma. Era un pájaro. Persona, ni una persona se metió en mi boca. Ya no me importa. Solo como humanos. Voy a llamar a mi mamá. Muy bien. Algunas cosas me han dejado medio tocada, ¿eh? Como este señor con el brazo en la cabeza. Ha sido un capitulazo, ha sido sí. ¿Qué? Ah, se puso. No, ya no se spoileó, es una ardilla. Ahí salió una ardilla, se spoileó. Muy bien. Un capitulazo tremendo. Sobre todo el momento de las burbujas. Me ha encantado. Sí, yo creo que ese fue mi momento favorito. Cómo cambiaron luego el pájaro y luego... ¿Qué sería el otro? Otra caricatura parecía. ¿Tipo anime? ¿Puede ser? Tipo anime no.
más tipo... Otra caricatura, otro estilo de dibujo. No sé, pero me gustó mucho ese estilo de dibujo. Y luego salió el turbio, que era el de las salchichas. ¿Eran salchichas? Yo le vi como si fueran chorizos tocino. Y todo, ¿no? ¿Sí? Era un poco de todo. Porque los brazos sí eran salchichitas. Y pero el otro estaban diciendo en el chat que era la... ¿El creador? Son el creador y su hermana, pero luego dijeron que no era el creador. Lo vamos a buscar. Que le dan la voz. Déjalo en los comentarios. Sí. Pero yo le voy a dar un diezazo. Ha sido muy, muy buen capítulo. Tanto lo malo es que ya nada más quedan bien poquitos nos capítulos. Nos quedan tres, si no recuerdo mal. Hay que disfrutar los tres como si fueran los primeros, porque ya no hay más. Ya no hay más de Gravity Falls. No, ya no hay. No, ha no sido quiero. Ya hasta el próximo mes ya no va a haber capítulo. Ajá. Un capítulo por mes. Así que 1000 likes para traer el siguiente campeón. No, pero ha sido un capítulo genial. A este le voy a dar un 10 y al opening también.